En anteriores episodios, los gemelos han perdido todos sus recuerdos y ahora deben capturar a los Mireijis para recuperarlos. ¡Que comience la aventura! Este programa es gracias a los sponsors de la compañía. ¡Konnichiwa, jóvenes amantes de World of Final Fantasy! Quiero empezar con esta batalla porque un suscriptor nos ha dicho que intentemos matar a capturar al Bejimo, que sí. Se puede capturar, así que vamos a probarlo con... Vamos a atacar normal, atacamos. Primero hay que matar al soldado Bahamut. Claro, que es el... El líder. El líder, sí. Vale, casi le reventamos. Sí, sí, ¿eh? Y atacamos habilidades, quiero... No sé si dormir al... No, vamos a matarle directamente al soldado Bahamut, que no sé con qué vida se ha quedado, fíjate. Con 0,1. 0,1 de vida. Vale, ha caído. ¡Y se rompe la cadena! ¡Se rompe! Wow, efectivamente se rompe la cadena y ahora se puede capturar. Así que atacar y con... ¿Pero sabes el requisito? Vamos a hacer el requisito, venga. Vamos a preguntárselo. Tener un prisma... A ver, ahí. Usa ataques físicos. Vale, vamos a usar un ataque físico. Atacar. No lo mates, por favor. Vale. Y ahora, vale, contraataque. Ataca todo lo que quieras. Sí. Y... ¿Dónde está capturar? Aquí. Ahí. ¡Ay, cómo lo consigamos! Venga, va. Tengo ganas. Efectivamente, ¿se puede romper la cadena si matas al...? Creo que sí. ¡Sí! ¡Sí, lo tenemos! Efectivamente, es como dijo. ¡Qué buen comienzo! Sí, sí, sí. O sea, así es como se capturaba. O sea, rompiendo la cadena se puede capturar. Vale. Pues está aquí dando vueltas un poquito. Me digo, pues ahora ves que he subido bastante. Sí, que hay un par de niveles de más. Es porque está dando vueltas intentando hacer esto, lo de capturar al Bejimo B, y vamos a ponerlo en equipo, ¿no? Sí. Vamos. A ver. Ahí le tenemos. Quiero LLLS. El grande. Sí, sí. ¿Podemos ponernos? No. No cambio el nombre porque es que no me gusta la interfaz de... Sí, de ir es... Con el... Ir escribiendo ahí, tic, 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 sí. Escribiendo, ¿no? Es un rollo. Sí, sí. Lo haré fuera de cámara, esto de escribir motes. Y vamos a ver el formaciones. Claro, y ahora ¿qué a ver cómo tamaño lo era? ¿Pequeño o...? Es que no lo sé. Yo creo que será M. Ahora M, ¿no? El que ha salido. M. Por el enano. Vale, pobre, ¿a qué, ¿no? ¿A quién se lo...? ¿A qué? ¿Por el...? Dijo... ¿Por el ojo o por el enano de cobre? El enano de cobre, ¿no? ¿Estratégicamente o estéticamente? No, en serio, quiero decir... De bueno, sí, tú que eres más... Estratégico... ¿Quién tiene fuego fatuo? El enano no. Creo que lo tenía el protagonista. Yo creo que sí, vamos a ponerle venga, este. Venga, sí. ¡Ay, qué chulo! Que queda chula, sí. Queda un poco raro. Yo creo que sí, se así agarra se queda. La antena del pelo. Vale, se cosa? Queda así. Vale, pues tenemos un regimo. ¿Vamos a seguir la aventura? Sí, tablero mágico. Voy a mirar un momento a ver si tiene algo. 3 PH. Bueno. Punto de habilidad, ¿no? Sí. Y quiero evolucionarlo, a ver. Vemos cuerno, que inflige daño. Bueno, pues vamos a aprender cuerno, tal ¿por qué cual. No? Y ya está, ¿no? Y un prisma. Y vamos a poner una pieza. ¿Cómo se ponía? Habilidades propias, tenías aprender... Tenías que desbloquear el hueco, ¿no? Sí, pero ya lo he desbloqueado. ¡Ah, no! Pero eso no era. ¡Ah, no, que hemos obtenido un prisma de Bejimo! Te lo iba a decir. Bebe Bejimo, vale. O sea, podríamos capturar otro. Vale. Se supone. Sí, podríamos capturar otro. Vale. Bueno, ahora ya vamos por fin a... Sí, cúrate. Pues sí, pues curamos así. Así echamos y vamos. Vamos allá, al jefe, supongo. Sí, ya es el jefe. No me habéis dicho si ya tocaba ya. Hombre, tiene pinta. Pero... Aquí yo ahí pulsando más velocidad. Ya me doy cuenta. Sara, ¿no? ¿La princesa? ¡La leche! ¡Era verdad! Hay que reconocer que tiene valor. ¿Majestad detrás de vos? ¿Eh? ¿Qué? ¡Cuidado! Bueno, lo he dicho un poco rápido. ¿Estás bien, majestad? Sí, te lo agradezco. Vaya sustito, ¿eh? ¡Maldición! ¿Cómo podemos bajar hasta ahí? Hay que llegar hasta el otro lado, si nos damos prisa... ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Princesa! ¡No! ¿Así como va a ser el caballero de la luz? ¡Hala! ¡Me acerté! ¿Y eso ha sido por nosotros? Deducimos. ¡Qué chulo! ¡Todo chibi! ¡Wow! ¡Madre mía! Ahí estamos. Se ha vuelto hasta más guapo. Sí, ¿no? ¡Ay, qué mono! Adiós. Se llama Caballero de la Luz porque no tenía nombre. O sea, no se podía poner nombre si por defecto era Caballero de la Luz. Ah.
Princesa Sara, ¿estáis bien? ¡Qué pasada de ataque! No, no sé qué ha sucedido. Yo sí, contempla esa luz. Capitán, a partir de ahora se te conocerá como el Guerrero de la Luz. ¿Yo? ¿De veras? Así es, las leyendas de Cornelia hablan de otros guerreros como tú. Héroes anónimos en cuyos corazones reside un gran poder, guerreros de la luz. ¿Cambia o qué? Sí, Wario, dice Wario o Furaito. Eras un iluminado y como tal albergabas el potencial de convertirte en un protector de este reino. ¿Iluminado? ¿Protector? Los protectores despiertan en momentos cruciales de la historia y su poder milagroso renace en su interior. Qué chulo. Aquellos en quienes reside ese poder se llaman iluminados. Los guerreros de la luz tan solo afloran en las leyendas de Cornelia, aunque se supone que los iluminados se pueden encontrar en todo Grimoire. Increíble. Entonces, ¿soy uno de ellos? No cabe la menor duda. Creo que la luz que emite Lani Rain ha sido el desencadenante. Es como si hubiera estado durmiendo hasta ahora y por fin hubiera despertado. ¿Tenéis entonces ese poder? ¿La habilidad de convertir a los iluminados en protectores? Ojalá lo supiéramos. Como os dije, apenas recordamos quiénes somos. Espera. Oh. ¿Qué pasa, Nen? ¿Ha vuelto? No, o vosotros. Bueno, vosotros. ¡Qué grandote! ¿Pero tenemos al iluminado o no? ¡Ahí va! Si morimos, morimos. Sí. La verdad es que sí. Bien, será mejor que os apartéis, majestad. Así es. Lan parece humano, así que contente un poco. Tranquila, Rey, no abuso de los débiles. Ah, solo quería asegurarme. ¡A por el Lan! Vamos a dejar el humano, ¿no? ¿Eh? El humano lo dejamos, ah, vale, ¿no? Vamos a hacer Libra más que nada por ver su debilidad, que no tiene. Pero tiene un Omnifénix y una agilidad. Qué pena que no tenemos que robar. Sí, ¿verdad? Pues nada, habilidades y vamos a saco con Fofatu. Madre mía, ahí, ese golpe ha estado... Sí. 120, 35, bueno. Nos quita poquito. Habilidades. ¿Puedo dormir? Sería un poco triste que lo consiguiera. Bueno, ¿por qué no? Que dormirá un... Ya, pero bueno, no sé. ¿Llegó a tiempo? Uy, qué bien. Sí. Pues capturar, ¿no? No llego. Ah, te sale como... Habilidades. Ah, ¿puedo intentar cubrirme? Llego para evitar su ataque. Que no ha venido mal. Sí, porque te ha hecho un crítico. Habilidades, cabezazo. No, es que no tenemos. Es que no es una torre ni nada para hacerle nada épico. Fallo, ¡ala! Qué bien. Pues el fuego fatuo. Bueno. Venga, va, llegamos antes que ellos. Tienen perfecto. Bastante vida, ¿no? Pero... Defensa. Y llegamos a tiempo. Defensa. Vale. Ojo, sí que es lento, ¿no? Que sí. Hemos dado una vuelta. Sí. Vamos a ver si conseguimos darle bien. Golpe. Ahí, bien. Ahí. 120, no pasa nada. Me tienes cura cuando la cosa vaya mal. ¿No? Uh-huh. Vamos a defendernos de este. Este me da miedo. Sí, sí. Me da mucho miedo. Y este ya, bueno, ya también me daba miedo, pero bueno, no sé. Ya atacamos un turno sí y otro no. Sí. Habilidades, fuego fatuo, que no le va mal. Pero bastante lentamente, le estamos dando. Uy. Vale. Creo que te ha intentado desestabilizar, ¿no? Sí. Sí, porque ha habido como un... ¿Cómo decirlo? Una línea en... Ah, pues entonces quizás me haya intentado desestabilizar. Sí. Fuego fatuo. Ya le tenemos casi muerto. Sí, ya sí. ¡Cura!
¡No! Por favor. Pues es que no, creo... ¿Cuánto lo ha curado? 300, ¿no? No me he fijado, pero en torno, sí. ¿Dónde es gigante? No, quitamos, quitamos no, bastante. Sí. ¿Le adelantamos? Perfecto. 225. ¡Ay! ¿Cuánto? No se ve bien cuánto creo cura. Que 200 ha curado, ¿no? Ahora, ahora lo vemos. Ay, ¡cura más! Más tenemos, ¿no?, que ir primero por el oficial. Sí, o sea, el que cura, el que irá por el que cura. Mmm. ¡Ay! ¡Mierda! A ver, ¡ahí va! ¡Bueno, la que hemos liado! ¡Claro! Está desestabilizado. No, que sea, ahora sean... Tienen todos baja vida, no es que tenga uno baja vida. Ah, claro. Claro. Pues primero Rain, ¿no? ¿Vale? Vale, perfecto. Ataca aquí, ¿no debes? Sí. Habilidades, cura al ojo flotante. Sí. ¿Y ya no se pueden volver a unir? Sí. Habilidades, cura a Choco. Sí. Pues se cura a sí mismo. Ya están a tope de vida, bien. Habilidades... Pues nada, vamos a atacar separados. Puedes curarte también los puntos de habilidad, ¿no? ¿Cuáles? Los que has gastado. No, de habilidad, perdón, de habilidad no, la magia, la... O mejor no, porque es perder... Uy, Chocobo. Chocobo está ahí... A una vida, se ha quedado. Voy a ver si puedo acoplarse. Ah, eso. Vale, eso es lo que tú querías, ¿no? Sí. Bueno, no sé, a veces es mejor que no lo estén, pero... Vamos a atacar al oficial de Bajamón. Sí. Aunque ha dicho que no le atacamos, eso es lo que me ha parecido entender. Que nos contengamos, pero... que es humano. Sí, pero yo creo que eso es un poco, bueno, historia, ¿no? ¡Ah! Ya, ¡por brutalidad! Dios! Objetos, poción a la... No. ¿Qué estás atando? ¿No se pueden acoplar? Ahora no pueden acoplarse, ¿no? Ahora no. Hasta que no se le vaya el... La confusión. Confusión. Desacoplarse, ¿no? Atacar al oficial de Bahamut. Sí. Vale, y ahora acoplarse. Perfecto. Otra vez para arriba. Vale. Y ahora a atacar. ¿Qué nos había pasado? Que nos desacoplara, que nos desestabilizara. Hombre, es la primera batalla grande que tenemos, ¿sabes? Sí, con sí. Varios monstruos y todo. Pues nada, oficial de Bahamut le matamos. Bueno, la de los tres también fue. Bueno, esta es más complicada. ¿Matamos al oficial? No, sí. Vale, ahora a ver quién te cura, majo. Vale, sigue. Pues ya está. Ahora ya no puede hacer nada. No. Bueno, quiero decir, no puede hacer, pero sí, que... Sí, pero que no le cura a nadie. No lo cura a nadie. Que le cura bastante vida, ya está. Sí. Está ganado. Si falla, sí que no está ganado. No. A ver, ¿a quién me vas a desestabilizar? Ah. Paso a curarme. No. Ya está. Bien, lo hemos conseguido. Uf, menos mal. Era facilito. Pero ya ha habido un momento en que... Hombre, ha habido un momento cuando estábamos desestabilizados y todos a uno de vida, es cuando me ha preocupado. Bueno, el Bejimo, un nivel... Sí, bueno, ese... Dos niveles... Solo. Pero el resto nada, ¿eh? Hombre, es que estaba al nivel 1, 3 niveles... Ya. Vamos a aprender a contar con los Bejimos. Cuatro. Madre mía. Oye. Ya está, se ha recuperado. Uf, ala. Pues yo lo he visto un poco crudo cuando ha empezado a desestabilizarlos y todo. Ya, lo he hecho fatal porque tenía que haber atacado al... Bueno, no sabíamos que el otro lo iba a ir curando. Bueno, da igual, lo hemos sobrevivido. A ver qué pasa ahora. A ver qué ocurre. ¿Qué ocurre en ti? ¡Ole! No lo hemos comido, no lo hemos comido con patatas. Mira, el soldado no era humano. Si el otro miréis. ¿Qué? No, son humanos que pretenden convertirse en creadores para unirse así a la élite de la Federación. La Federación de Comercio. ¿Qué le ha ocurrido? O sea, ¿son humanos o no son humanos? 50-50. Están empezando a dejar de serlo. Ah, vale, entiendo. Ahora vamos a ir al lugar de los malos, seguramente. Sí. ¿No? Ah, pues sí. Mientras tanto, en la base de los malvados. Mira qué piedra más bonita, hijo mío. ¿Eh? ¿Ah? Sí, así es. Comienzan a despertar. Ya no sé qué más voces poner, ¿eh? ¿Cuántos años han transcurrido? Bastantes. Aquí dentro resulta complicado percibir el paso del tiempo. El tiempo ha retomado su curso para nosotros. ¿Oh? ¡Sexualidades!
¿Sí? ¿Decidme? Puedes comenzar. Supongo que hasta el último detalle está planificado, ¿cierto? ¡Oh! Lo aseguro. Palabra por palabra. Parte entonces. Yo me piro. ¿Y tú? ¿No titubearás? Aunque tendría que hablar más como si hubiera tomado helio, ¿no? Perdón. Es guerrera. Hemos de cumplir la profecía. Por la otra prisionera me tomo un poquito de helio y la doblo. Inauguremos, pues, un nuevo capítulo en nuestra historia. Chan, chan, chan. ¿Puedo usar piro? Lo que hablamos en el otro capítulo, mi piro más. Pero ¿quién tenía...? Todavía es que no tiene piro más el... Ya, bueno. Legimo. O si lo llega a aprender. Vale, pues... Vale. Pues eso. Ah, no lo explican. La habilidad Fuego Fatu de Tama cuenta como hechizo o habilidad de fuego, por cierto. Ah, o sea, puedes combinar fuego. Vale. Fuego. Ataque cruzado, ¿eh? Al formato... Con algún arma o colmillo se puede usar ataque cruzado. Oh, me gusta. Vale. Y habilidades especiales... Vale. Guay. Bueno. Vale, es cuestión de cogerle tranquillito. ¿Quieres guardar tu progreso? Sí, lo guardamos. Bueno. Sí. Sobre crudatos. Siempre juego el 1 de enero de 2015. O sea, esto lo estáis viendo casi 2 años después de cuando lo grabamos. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí, ¿no? No, porque aquí no creo que haya nada. Es que no recuerdo esta base. Esto no lo he visto nunca. No, porque aquí hemos venido directamente. Ah, ya veo el ángulo. Vale, ya sé dónde estamos. Ya me he orientado. Pues venga, vamos. O sea, que los Mirellis tienen tanto dinero por Enacros también, ¿no? ¿Ah, sí? Eso decían. Ah, vale. O sea, es como que ella es la justificación de todo. Sí, sí. Un dios, pero mejorado, vamos a decir, ¿no? Vale, nos curamos. Esto es porque le ha puesto dinero, esto es porque tal. Y vamos a Cornelia. Uh-huh. Usar portal. Vale. Y completamos la misión. Y completamos la misión, que está ahí pendiente. Vamos a Cornelia. Porque el material lo tenemos. Uh-huh. Es el mazo de tierra, uh-huh. ¿Sí? ¿Recuerdas? Capítulo 5. La protectora que salvó Grimoire. Francés, ¿no? ¡Ay, mira un chocobo ya crecido! ¡Ay, qué mono! Yo quiero ir con un gatito con un pescado en la cabeza. Pescado. Uno de los dos. Llevo todo el pescado. Tiene más gracia. Sí, ¿verdad? Más original. El gato está muy visto. Sí. Además, con un pescado puedes ir a por gatos. También, y ponértelo encima del pescado. Haces una torre, ¿no? Exacto. Parece que el campamento de Bahamut va a convertirse en un refugio de duendes. Ahora que hemos derrotado a su jefe, al menos dejarán en paz a Cornelia durante una temporada. Cuando un custodio pierde el control de su Mirage, pasan a ser de nuevo salvajes y libres. Al final se termina acostumbrando uno a los Mirellis salvajes que campan por el mundo. Para eso está el Guerrero de la Luz. ¿Cierto? Oh. Aún así, no podemos descartar la posibilidad de un nuevo ataque del ejército de Bahamut. Necesitamos aliarnos con otro reino para ofrecernos ayuda mutuamente y acudir al rescate del otro en caso de necesidad. En los últimos tiempos, de hecho, existen rumores sobre una gran organización con ese fin, oponerse a la Federación. Quizás sea la hora de ponerse en contacto con ellos. Se hacen llamar la Liga de los S. ¿La Liga de los S? ¿Y cómo podemos encontrarlos? Juraría haber oído decir que uno de los mercaderes, que el barón de Saronia, la Nacional Norte, ha hablado con ellos. ¡Saronia, cómo no! Ellos también se han negado a entrar en la Federación. Así es, Majestad. Permitidme que viaje hasta allí y recabe información sobre la Liga de los S. ¿Por tu cuenta? Para llegar a Saronia, has de cruzar lugares peligrosos a rebosar de Mirellis. No puedo dejar que... ¿Qué tal si vamos nosotros? Eso, el Guerrero de la Luz y su guardián de permanecer aquí para mantener a raya a los duendes. Así es, el protector de la leyenda de Cornelia debería permanecer aquí. Nosotros estamos mejor preparados, tenemos que reunir mucho Mirage, así que no nos vendrá mal. Nos da igual, de verdad. Os agradezco mucho vuestro ofrecimiento. ¿Estáis seguros? Por supuesto, sois vos quien nos hace un favor al darnos una nueva pista que seguir. ¿No nos importa ayudar? Gracias, os estamos agradecidos. Tomad esta carta. Todos los emisarios de Cornelia portan una como representantes del reino. Os será de gran ayuda. Gracias. Bueno, no nos quedemos de brazos cruzados. ¡Hasta luego, princesa! ¡Adiosito! Carta de Cornelia, ¿vale? Es lo que habría dicho, pero no lo han subtitulado. Sí, pero ya, habría ya, dicho sí. Adiosito.
Sí, bye bye desu, ¿no? ¿Cómo es? Ha dicho bye bye nano desu. O sea, como coletilla típica. ¡Partamos hacia Saronia! Vale, por la escalera. Hay que hacer el trenecito y dirigirse al norte. Pero antes hacer la misioncita. No sé, en teoría aquí está abajo. Estaba abajo, en la placita. Ahí está, con una estrella grande. Vale. ¡Anda, me habéis traído el mazo de tierra! ¡No sabéis lo agradecido que estoy! Ahora puedo asegurarme de que mi casco siempre esté a punto. Me sacan de quicio las abolladuras. Sé que no se trata de mucho, pero aceptad esto como muestra de mi agradecimiento. Bueno. Vale. Vale. Y ya está. No hay ninguna misión más. Nada más. Ya está. Bueno, vamos al trenecito. Pues al trenecito. Con su amigo el Castilio. Sí. Ay, ¿cómo hablaba el Castilio? No me acuerdo. ¿En español o...? No, ¿cómo era la voz? No sé si tenía alguna voz. Nos vais a acusar de que no mantenemos las voces, ¿eh? ¡Los billetes, por favor! Así. Al Saronia. 3, 2, 1, ¡partamos! Un tan horrible. Bueno. Pues partimos hacia Saronia. Ya está, simplemente. Ahora tienen que cargar. Acaba de cargar. Y ahora otra vez a cargar. Madre mía. Qué rápido hemos llegado a Saronia, ¿no? Están uno al lado del otro. Se la ve. Ah, es una ciudad fácil. Me encanta el recibimiento, ¿eh? Sí, la comitiva ha sido muy... Te consta que podríamos ir a ver capturar los duendes, pero... Tú sabrás. Y los gatitos. Ah, eso sí. ¡Cuánto matorral! Sí, este sitio está es total y tal. Supongo que tendremos que abrirnos paso de alguna forma. ¡Prender fuego! Vale. Vale. Cuando veamos el icono, prendemos fuego. Si la situación se torna peligrosita o estáis cansados, recordad que podéis usar el portal para regresar a colina en una arboleda y descansar. Vale, en teoría Tama es el que tiene la habilidad fuego. Pero voy a ver si es verdad. Pues pon a Tama. A ver. Por aquí hay un cofre. Bien. ¿Y un enemigo? En la puerta. ¿Cómo diríamos? En la boca del cofre, en la puerta, en la cerradura. Dios mío, lo íbamos a coger ya. Qué simpático es el Bejimo. Sí, como le dije. ¿Sí es? ¡Ah, mus! ¡Ay! Son mus. Vale. Pues nada, atacamos. A saco. ¿Lo vas a capturar? ¿Ya los tenemos? Ah, es verdad. Al mus ya le tenemos. Sí, es el primer Mirage que capturamos. Tienes toda la razón. No sé si podemos capturar otro. Es mi ansia capturadora. Sí, ¿no? Como aquí no sale una Pokéball cuando ya lo tienes capturado. No, pero lo recuerdo que lo tenemos. Sí. El mus. Es más, ¿por qué lo recuerdo? Porque creo que lo podríamos evolucionar. Ah. Está ahí abandonado. Vale. Vale, más dinerito. Desde el diario puedes obtener la recompensa de 12 cargos. ¡Ah! ¡Hala! Bueno. Dos hierbas memoriosas. No sé qué hace. Que no nos olvidemos de lo que hace. Ya, pero en teoría tienen que quitar un estado alterado típico. Sí, seguramente. A ver. Oye, ¿vas? Parece... Hombre, era obvio, ¿sabes? Camino desde salida. Sí, ya, camino que parece bueno, camino malo. Sí. Vamos, ya son muchos Final Fantasy que... Y juegos a la espalda. Sí. Anda que no... Lo hacemos en todos los juegos. Anda que los Mario y todo no nos vamos por ahí de aventuras. Ya, claro. El color Splash te está viciando y estás flipando. Sí. ¿En colores? En colores, sí. No, ese el Mario Color Splash te gusta mucho por la temática de... El humor, sobre todo. El humor que tiene... Bueno, pero... Sí. Pero bueno. En fin, paréntesis. Paréntesis, ¿no? Bien, podemos hablar de videojuego mientras matamos unos cuantos mus, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora. Completado. Más dinerito. Es como nos sobra. No, ya me faltará dinero, pero por ahora... Bueno, sé por que ahora... con las pociones que nos dan y todo, yo claro, creo que vamos bien. Vamos ¿cuál bien. Es la salida? Ah, por aquí. Ah, claro. Es que digo... Hay que escalar el árbol. No sería bien. Tenemos una... No, yo creía que teníamos una similar habilidad. Tenemos que usar. Ah, ¿no? Mire. ¿Por dónde es? Por aquí arriba. Tú sigue la estrella. Cofrecito. O vea al cofre. Este reloj de oro. Ah, mira, eso los podemos vender luego. Compro oro. Grimoire está lleno de lugares impresionantes, ¿no crees?
Luego me contestas. ¿Hace cuánto que no guardamos? Desde que nos hemos pasado el... ¡Oh! Vale. Desde que nos hemos pasado, jefe. Ahí hemos guardado. Vale, vamos a ver. Si tenemos algo que... Bueno, un poco después. Esto que desestabiliza... Ah, que quieres desestabilizarlo para capturarlo. Desestabilización media. ¡Hala! ¿Casi? Venga, ¿llegamos antes que ellos? Sí. Habilidades. Desestabilización media. ¡Ahí! Y... Habilidades, otra vez. Desestabilización baja. Pero bueno, desestabilización al fin y al cabo. Ya está. Ahí está. ¿Por qué? ¿Que quieres capturarlo? Sí, hombre, quisiera. Ahora me falta ver la habilidad Libra. ¿Sí? ¿Cuál queremos? La garra, ¿no? Ah, lo que tú quieras, sí. La garra pensaba la que la garra, ¿no? No sé por qué. ¿Cuál es su condición? Reduce. Reduce su wit. Pues ya está, ¿no? O sea, tenemos que quitar. La garra derecha, no te lo pierdas. Vale, pues atacamos al. Recibimos su wit con un ataque, ¿no? Sí, hay que reducirlo. Vale, es que vale. Estoy con cuidado porque tampoco quiero matarlos a todos. Ya. Atacar a garra derecha. Uh-huh. Ahora ya está. Perfecto. Intentamos capturarlo a la garra derecha. ¿Sí? No. No. Vale, mientras no se monten, que me peguen todo lo que quieran. Yo aguanto. Aguantas el tipo. Capturar a garra derecha y ahora vamos a por la cocatriz. Sí. Bien. Bien, capturado. Bien, genial. Y ahora, habilidades Libra a la cocatriz. Ataques físicos. ¿Usa ataques solo? Sí. Usa ataques. Y tiene una posición en el primer. Vale. Vale, me pegué. Me están bajando mucho la vida, pero me tomo una sí, poción. Sí, ¿no? Eso te iba a decir. Atacamos a cocatriz y se activa, ¿no? Inmediatamente. ¡Ah! No, lo hemos matado. Algo así me esperaba. Bueno, ahora tómate una poción. No, sí toca, ¿no? Sí, porque volver para atrás no. Vale. ¿Este será L? ¿Por fin? Tiene pinta de L. Era muy grande, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahora veremos. Me quiero en L. ¡L! L. Vale. Chocas o 5 sería, ¿no? O garras sí, de las tijeras o algo así, ¿sabes? Bueno, vale, lo quiero cambiar por... Uno que no usemos. Pues el Mu nunca lo usamos. Me amandrágora. Ah, vale. Sí. Vale, se ha ido con... Al PC, ¿no? Al PC de Bill. Y ahora quiero formaciones de cuando somos pequeños. Colocarnos encima, qué chulo. A ver. ¿No? ¡Ay, por favor! Yo creo que queda bien, ¿no? Sí, sí. Luego ya veremos la salida de fuera de cámaras. Sí, tranquilamente. Hay objetos, vamos a darnos una pocioncita, ¿no? Sí. Que tenemos 17. No, ni más ni menos. Sí, va a venir bien. Ahí, cura muy bien. Pues seguimos. Seguimos. Vale. ¿Por qué no lo pruebas? Ah, no, ¿por qué no? Venga, estamos esperando. No. Nivel 13. ¿Qué nivel tenemos? Nivel 9. No. No hagas locuras. ¿Hace cuánto que no guardamos? Mucho. Digo, ¿cuánto queda el capítulo? Calculo unos 5 minutillos. ¡Adentro! ¡No! También podríamos volver a la fisura del primer capítulo. Ya, es que si morimos, volvemos al principio y ya está, porque esa zona no pasa nada, ¿sabes? Es cierto. No pasa nada por morir. Así que vamos. Te llama a restaurar el tiempo y eso. ¡Ay! Son como sarpedos. A ver. No, me recuerdas más a los. A veces a ¿Tiburín? Los. Tiburín. Parece que tú le has puesto el nombre. Ya no hago tanto eso. A ver. O sí, quién sabe. ¿Quién tenía ataque doble en el anterior capítulo? ¿Alguno me ha quitado que...? Sí. ¿Ya está? ¿Eso podemos capturar? ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Está brillando? Sí. Le hemos hecho la condición. Vale, sin saberlo. Capturar a Tiburín. A Tiburín. La verdad es que el nombre... deja un poco de ser. ¡Toma! ¿Y si morimos, lo conseguimos también? No lo sé, tú por si acaso intenta no morir. ¡Ah, qué rayo! Amortizar rayo. Madre mía, a lo mejor... Eso es nuevo, ¿no? Ah, por el cambio de... No. Sí, por... Sí. No va a matar, ¿no? ¿Es débil? Mucho. ¡Que nos caemos! ¡No, nos caemos!
No, morimos más fácil. ¿Podemos escapar? No se puede escapar. Vale, vale. Vale, yo te diría que usaras una pluma de fénix. Sí, objeto, ¿no? Sí, cola, perdón. No sé por qué he dicho pluma. ¡Ah, a todos! Vale. ¿A todos, sí? Sí, sí. Ah, vale. Pero vamos, estamos para arrastre. Nos va a matar ahora. Nos va a matar otra vez. ¡Por Dios! Vale, pero déjalo. A Soryutama, que puede hacer cola de fénix. ¿De nuevo? Sí. Tenemos 7. Vale. Y podemos hacer una poción. Objetos. Es ¡ah, bueno, puedo! ¿Tengo un turno más para acoplarme? Sí, puedo acoplarme. Sí. Y me da tiempo para hacer una poción. Vale, vale, vale. Ahí. Si no hay dificultad, no te gusta, ¿no? No. Vale. Vale. Vale, tenemos resistencia. Y ahora, habilidades. Rayo, que quita un montón. Sí. A este, Tiburín. A Tiburín. Vulnerable. Vale. Hay que tener cuidado. Sí. Vale, tú, como tenemos, necesitamos tiempo. Vamos a ganar tiempo. Durmiendo a los demás. ¿No? A este, que es el siguiente, va a atacar. Vale. Vale. Vamos a intentar ya estrategia. Rayo, sí, sí, matar a este que es el siguiente que va a atacar. Y lo matamos. Perfecto. Ese nos ataca. Atacamos porque no podemos dormir a dos. Porque lo despertamos y le pegamos. Habilidades. Amortizar rayo. Amortizar. Ahí. Este. Armonizar, perdón, rayo. No, ¿ha fallado? Sí. Habilidades. Tierra. A este, que es el despierto. ¿Tu tierra le hace? Ahora veremos. Bien, le quita. Sí. Que ataque lo que quiera. Mierda, se ha despertado. Se ha despertado, te lo voy a decir. Rayo a este tiburín. No le vamos a adelantar para dormirle, ¿no? No. Chorro de agua. Que le quite lo que quiera. Habilidades, hipnosis. Al que más vida tiene. Que tú te quedas. Tú ahí dormidito, está más guapo. Y. ¡No! Me coqué. Se avecina el que no debía. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Se arregla todo. Está en ordenado raro. Sí, no, no. Ya está. Uno ha caído. Habilidades. Cúrate. Armonizar rayo. Pero cúrate. Vale, vale, me curo. Tienes razón. No lo digo porque. Sí, tienes razón. Vamos a curarnos. Yo siempre estoy con el cúrate y guarda. Da igual el juego. Cúrate y guarda la partida. Cúrate. Sí, espérate que vamos para abajo. Sí. No sé si dormirle por si acaso. Voy abajo. Desacóplate, cuando veas. Ah, que vale, verdad, hay que desacoplarse. Eso te explica los tutoriales de los tiempos de carga. Vale. Que nos tragamos como 20. Pues a atacar, ¿no? A saco. Sí. A tocar, a tiburín. Bueno, ya atacamos a saco. Sí. Ahí, de uno en uno. Oye, pues. Hombre, también de separados hacías daño. Claro, menos, ¿verdad? pero poquito a poco. Ya está, ¿no? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, eh! ¡Por Dios! Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Bueno, es que es un buen final, ¿eh? Cling, cling, cling. Al estilo del FA. ¡Hala! No, claro, hemos vencido a un enemigo. Y el régimen que sube 5 niveles. Sí, 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 sí. Y la garra. Y la garra. También, ¿eh? Ahora también le queda el festival, sí, sí, de la garra. El festival de la garra. Bueno, ya creo que ya, ¿no? No, no, ya. Más. Por Dios. Que nos supera. Ahí ya. Va, el 7 se queda. Perfecto. Vale, pues, Tiburina, ¿quién echamos? Ah, que nos quedamos con Tiburín. Oye, me hace gracia. Nos ha costado, Tiburín. Nos ha costado los suyos. Tiene muy mala baba. A ver. Vale. Tiburín. Me gusta el nombre. Sí, el nombre es genial. Y sí, llevarlo al equipo. ¿A quién quitamos? A Minigolem, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, Minigolem. Tenemos muchos S. Exacto, por eso te iba a decir. Venga, sí, pues quitamos Minigolem. Perfecto. Vale, ahí sí nos quedamos. Y este es un M. Sí. Pues nada. Me ha hecho gracia. Sí. Pues nada, creo que sin mediación despedimos este capítulo con esta batalla difícil, ¿no? Por encima de nuestras posibilidades. Por encima de nuestras posibilidades, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Con sí, estrategia. No hay muchas vueltas porque están todos muy tocados. Es verdad. Así que sin mediación despedimos este capítulo y hasta el próximo. Adiós.